Buenas tardes para las personas que se están conectando. Vamos a dar cinco minutos mientras más personas se, se conectan a, a la reunión, tanto en la sala de Zoom como en YouTube, y daremos inicio de la conferencia del día de hoy. Muchas gracias. Y buenas tardes para todos. En nombre de la Asociación de Creadores de, de Colombia, de su junta directiva, eh, de nuestro presidente, el doctor Carlos Quiroga, de eh, nuestros socios, eh, la dirección ejecutiva, dirección técnica y demás funcionarios, eh, les agradecemos eh, pues que una vez más se conecten a nuestras conferencias. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante que se llama Importancia de la Fertilización en Rey Gracias por el doctor Luis Ernesto Dueñas, quien es médico veterinario y zootecnista de la Universidad de San Martín y es el coordinador de la línea de nutrición animal en Dinamarca y Boyacá. Y agradecemos mucho al doctor eh, Luis Ernesto por vincularse eh, con las conferencias que está realizando la Asociación Ershai y pues queremos ya dar inicio a la, la conferencia. Doctor, ¿ya tiene habilitado su micrófono? Buenas tardes a todos. Para nosotros como Agroglobales, es eh, importante participar en las charlas en las invitaciones que nos hacen la asociación archai eh, en este quinto ciclo que tienen. Eh, la AgroGlobal es una empresa pues importadora de, de semillas de pastos, rayagrases, de eh, semillas de hortalizas y la estamos presentes en todo el país con nuestros principales distribuidores y nuestros representantes de ventas y los asistentes profesionales en campo en, en esta oportunidad queremos... perfecto interrumpo eh, a comunicarle a las personas que al, una vez finalizada la charla tendremos nuestra ronda de preguntas y pues asimismo el doctor las podrá ir resolviendo muchas gracias perfecto bueno, muy amables. Bueno, en esta ocasión eh, vamos a hablar de la importancia que tiene la fertilización de los raygrases. Eh, hemos venido haciendo una, un ciclo de, de ensayos en las diferentes fincas y en una granja experimental que tenemos bajo condiciones normales de manejo y de fertilización de los raygrases. Eh, el transcurso de la charla de voy a comentarles las experiencias que hemos tenido eh, en el tema de la fertilización, que fue encaminada más hacia la parte de la producción de forraje y de la calidad del forraje a través de los boromatológicos que le hicimos en las diferentes condiciones de fertilización. Entonces, para continuar, eh, vamos a hacer unas definiciones subtécnicas de lo que es el suelo. Para nosotros el suelo es primordial en el establecimiento de nuestras praderas, donde tenemos que tener en cuenta cómo está formado. Tiene una capa orgánica en la cual encontramos el humus, una parte inorgánica en la cual encontramos el subsuelo y la parte de material parenteral, que es la parte de descomposición de roca. Ahí encontramos eh, rocas en procesos de meteorización o en procesos de arenisca. Entonces, para nosotros es importante eh, tener en claro esta estructura del suelo para mantenerla y así no dañar su funcionalidad estructural. Eh, hay otras definiciones que hemos venido aclarando en campo, en las cuales... Encontramos que en la gran mayoría de, de los suelos donde desarrollamos actividad ganadería, ganadería de leche especialmente, presentan problemas de compactación. En las cuales encontramos, por ejemplo, hay fincas donde hace dos hasta 10 años no hacen ningún proceso de descompactación de, de, del suelo. Entonces, ¿qué nos conlleva eso? A que haya una baja estabilidad estructural también encontramos disminución de los contenidos de materia orgánica y posteriormente dificultades en el movimiento del suelo. Entonces, eh, en la gran mayoría de las fincas encontramos estas condiciones en las cuales eh, tenemos que ir cambiándolas para que este suelo sea funcional en el caso del establecimiento de la pradera. Eh, perdón. Hay que tener otra definición en, en el tema del suelo, es que ahí encontramos todo lo que son los materiales inorgánicos, orgánicos, aire y agua, en el cual ahí es donde se desarrollan las raíces. ¿Qué sucede ahí? Hay una serie de reacciones, tanto químicas, físicas y biológicas, en las cuales se suministran los nutrientes necesarios para el desarrollo de la planta. Entonces, he ahí eh, mirar que el suelo es un organismo vivo en el cual hay una serie de reacciones en las cuales permiten el desarrollo de la semilla o de las plantas que se van a desarrollar en ese tipo de suelo. Para iniciar nuestro, nuestro ensayo, eh, lo primero que estamos enfatizando y concientizando a los ganaderos es un análisis de suelos. El análisis de suelo es la base fundamental para establecer un, una, un plan de fertilización, ya sea alguna enmienda, algún correctivo o una fertilización, tanto de establecimiento como una fertilización de mantenimiento. Entonces, de ahí partimos todo. Hoy en día eh, el ganadero es más asequible a este tipo de análisis en los cuales eh, ya hay más laboratorios, hay más facilidad en la cual podemos eh, tramitarlo y, y los resultados obtenerlos en menor tiempo. Eh, con la base ya del análisis de suelos, eh, empezamos eh, un, un proceso en el cual perdón que se me está adelantando. Eso. Hay un proceso en el cual nos hacen un, una serie de recomendaciones. Eh, generalmente, una de las primeras recomendaciones que nos hacen es los correctivos o las enmiendas. Entonces, como el establecimiento o el manejo de los pastos es un cultivo, y en este caso es un cultivo relativamente... De ciclo largo, en el cual necesita eh, darle las condiciones adecuadas en su establecimiento, se hace necesario hacer alguna enmienda o un correctivo. Eh, en el caso en especial que les voy a comentar, la recomendación eh, que nos hicieron fue la siguiente: en el caso, en el caso del lote que, que eh, elegimos, eh, se hizo la división en tres sectores. Un tratamiento 1, donde se recomendó 1000 kilos de cal agrícola y de un producto como eh, enmienda humus sólido eh, en una aplicación de 1000 kilos para elote. En, una, en un segundo tratamiento utilizamos la mitad de la dosis: 500 kilos de cada agrícola y 500 kilos de humus. Y un tratamiento 3 donde no hicimos ningún tipo de aplicación a ver qué sucedía bajo estas condiciones. ¿Qué fuimos encontrando? Este. Perdón. Eh, tengo un problema aquí. Listo. Eh, aquí eh, iniciamos la aplicación de las enmiendas en la cual se utilizó una encaladora tanto para el proceso de la cal como el proceso del humus que fuimos aplicando. Perdón. Bueno, eh, dentro de la fertilización de, del establecimiento, que utilizamos en la recomendación del, del análisis de suelo, se utilizó un producto que se llama Sembramón con una composición de 12-20-12-3 a una dosis de 200 kilos por hectárea en el caso del tratamiento 1. En el caso del tratamiento 2, aplicamos 100 kilos por hectárea y en el caso del tratamiento 3, no aplicamos. Eh, se hizo la siembra. Eh, manual eh, el, la máquina que tenemos a la parte derecha eh, es una que tenemos para el servicio de los ganaderos de la zona de, de Cundinamarca que, los señores que la quieran utilizar pero en sí nosotros utilizamos para este ensayo eh, al voleo para uh, eh, darle un, un manejo más específico al número de plantas que necesitábamos en el establecimiento de estas praderas. Entonces, alboleo es que a más eh, densidad de plantas, por lo tanto, eh, en el comienzo se aconseja cuando hay barbechos mejor preparados, el eh, sistema alboleo nos funciona mejor iniciando. Eh, nos dieron una recomendación de una fertilización de mantenimiento, en el cual eh, la fertilización fue para nueve pastoreos, en los cuales en el tratamiento 1 era una densidad de o una dosis perdón, de 200 kilos por hectárea, en el tratamiento 2 de 100 kilos y en el tratamiento 3 sin aplicación. Eh, con una con un, eh, unos productos en el primer pastoreo con un Producto de nutrimón 2515023 y en el segundo pastoreo intercalado con un producto que se llama nitrasal. Igualmente eh, se hizo aplicaciones eh, en los tres lotes bajo condiciones eh, iguales y en el cual se, eh, a, se busca un aporte nutricional con cada uno de los productos. Eh, para el mantenimiento de, de la planta en el caso de los requerimientos de los regraces con estas eh, concentraciones. Eh, ¿Qué fuimos apreciando eh, cuando fueron eh, evolucionando o creciendo los lotes? Eh, este primer lote es el que no tiene ninguna aplicación en la cual se ve pues que no había un crecimiento de la planta. ¿Por qué? Porque no tenía su parte de nutrición. En el lote del centro hubo un desarrollo de la planta. Yo diría que es un desarrollo normal de los ganaderos, donde las fertilizaciones a veces no son las ideales. Entonces eh, es una fertilización media que utilizamos estándar para un eh, establecimiento de praderas o en este caso el mantenimiento. Y una fertilización al 100% de la recomendación donde se ve la evolución de la planta y toda su eh, exposición de la genética como tal que viene para, para la producción. Ya viéndolo en cada plantica, esta es una plantica donde no tenía fertilización de ningún tipo. Eh, la raíz tampoco había desarrollo, la de la fertilización media se nota pues eh, que no crece bajo las condiciones ideales y la de una fertilización con todos los requerimientos que tenía la planta. Eh, después nos eh, empezamos a, a hacer una serie de mediciones en el cual en el lote del tratamiento 1, que es el, el de la fertilización al 100%, encontramos aforos promedios de 7,9 kilos por metro cuadrado. Un ancho de la hoja de 1,1, un largo de la hoja de promedio de 79 centímetros, un promedio, importante esto, un promedio de 53 macollas y un largo de raíz promedio de 14 centímetros, donde al calcular el aforo por eh, forraje verde por hectárea, nos da 79 toneladas sí. o 79 mil kilos y con un promedio entre el 16 al 18% de materia seca de 12 eh, toneladas de materia seca. Eh, el tratamiento 2, con el 50% de la fertilización, nos dieron ya aforos de 5.4 nos dio un ancho de una hoja de 0.8, un largo de hoja de 58 centímetros, 44 macollas, un largo de raíz de 11 centímetros y una producción de toneladas de forraje verde por hectárea de 54 y una materia seca promedio de 8.6 toneladas. En el tratamiento 3, que ya no, no tiene ningún tipo, nos dio un alforo, sin, sin embargo, interesante. De 2.8, un ancho de, de hoja de 0.6, un, un largo de hoja de 41 centímetros, macollas números de, de 26, una raíz de 8 centímetros y una producción de forraje verde por hectárea de 28 toneladas y un promedio de materia seca de 4.4 toneladas. Eh, nosotros empezamos a analizar porque estos, no, estos datos no son bastante no son pues muy bajos son interesantes pero es de acuerdo al tipo de la preparación del terreno y de acuerdo a, la, a la, al condicionamiento, la planta a sus inicios alcanza a tener una producción bastante interesante con fertilización cero, pero a medida que va necesitando sus requerimientos, va bajando sustancialmente su producción. Esta es una segunda medida en la cual el tratamiento 1 al 100% de fertilización, encontramos ya foros de 7.2, 72 toneladas y 11 toneladas de, de, de materia seca. El tratamiento 2 al 50% empieza a disminuir porque la planta no está eh, eh, requiriendo o no tiene la capacidad total de la fertilización. Entonces empieza su producción a bajar. Sin embargo, nos produjo 48 toneladas y eh, de materia seca 7.6 toneladas. Y el tratamiento 3 ya nos bajó a 2.2. 22 toneladas y eh, la materia seca aproximada de 3.5 toneladas. Eh, estas mediciones la, estas son recientes, fueron del 29 de, de julio, en el cual eh, estamos evidenciando el comportamiento eh, en, la, en el cual va a ser durante un ciclo de 8 cortes. Eh, de acuerdo a eso, empezamos a hacer. Números, cuenticas, donde el establecimiento de la pradera nos costó un promedio de 3.8 eh, millones, donde involucra las horas de tractor, de desbrozadora, de renovador, de retobo, la cal, el jornal para esparcir la cal, el humus, el jornal de la siembra, los bultos de semilla, el fertilizante... Eh, el jornal para el riego, horas para germinación, si es necesario de riego, jornales para el riego, eh, horas de riego, cuánto cuestan, y los eh, fertilizantes durante eh, el primer ciclo. Todo está para ocho cortes al año, ¿sí? en el cual en el tratamiento 1 al 100%, en el tratamiento 2 al 50%, y en el tratamiento 3, eh, perdón, el SIN, sin ninguna aplicación. ¿A qué vienen estos números? Eh, la producción de forraje verde, ¿cuánto producimos? En el caso de, de los ocho ciclos, se produce en un promedio de 632 toneladas en los ocho ciclos. Eh, si lo vamos a pastorear, se pierde el 30% y nos va a quedar que eh, al restarle el 30% nos quedan 442 toneladas y nos dice que el precio del forraje verde en ese momento nos sale a 21 pesos el kilo. ¿sí? Eh, la materia seca, si vamos a, a, al tema de la materia seca, nos van a, a producir 70 toneladas que nos sale a 129 pesos el kilo de materia seca. En el segundo tratamiento que ya es al 50% de fertilización eh, tenemos unos costos del ciclo de 7.6 millones donde vamos a producir 432 toneladas eh, ya sacándole el 30% de pérdidas por pastoreo nos quedan 302 y nos sale el precio forraje verde a 25 pesos. El total de materia seca nos salen 48 toneladas a 158 pesos el kilo. Eh, en el tratamiento que no tiene ningún tipo de fertilización, eh, nos va a salir que nos va a producir 224 toneladas, descontándole los eh, 30% de pérdidas por pastoreo, nos quedan 156 toneladas en el cual eh, nos sale a 36 pesos el kilo de forraje verde, pero ya el kilo de materia seca se nos sube por la falta de fertilización. Eh, esto es eh, un, un tema en el cual tenemos que evaluar si la fertilización que hagamos al 100% se justifica, la del, la del 50% y la que no hacemos. Entonces, siempre va a diferir en el precio de la, del kilo de la materia seca, donde eh, aproximadamente lo que se deja de producir de materia seca es mayor en pesos que lo que cuesta la fertilización del, de la planta. Entonces, de, tenemos que plantear eso para mantener una fertilización ideal en el cual involucre que sea a través de una recomendación de un análisis de suelos de un profesional de, de del área para que nos vayamos a, a esfazarnos tanto en, el, en la dosis como en el producto recomendado. entonces eso es lo que estamos concluyendo en esta tablita. Eh, nosotros hicimos una serie de, de mediciones a través de, de bromatológicos digitales para apreciar realmente qué era lo que sucedía si la fertilización era al 100%, al 50% o sin fertilización. ¿sí? ¿Y qué concluimos? ¿sí? Eh, en el lote, en el lote 2, perdón, en el lote 1. El, al 100%, encontramos proteínas del 22%, FDN del 50.6% y FDA del 27.5%. Esto es una, una condición ideal de un rey gras eh, de ser aprovechable. En el tratamiento ya se nos baja la proteína, ¿sí? se nos aumentan los FDA. Y se nos aumentan también los FN y FDA. Y en el tratamiento 3, igualmente. Entonces, la conclusión que, que sacamos de acá es que cuando se le da las condiciones ideales de la planta de fertilización y de manejo, se puede aprovechar al 100% esa inversión de la, de la nutrición de la planta. Entonces, debemos de tener en cuenta eso. En el momento del aprovechamiento del Ray Gras. Eh, este es el, eh, lo, los, el lote de experimento eh, en el cual eh, sembramos los materiales y nos dio esta, esta oferta forrajera de eh, forraje verde. Eh, nosotros, como de manera de, de recorderis tenemos que tener en cuenta que los pastos son plantas y son organismos vivos igualmente donde ellos se desarrollan. Entonces tenemos que ser conscientes que necesitan de la fertilización. Eh, muchas veces mmm, los, se, los nosotros, porque me incluyo como ganadero, eh, el hecho de que el, los forrajes, los raygrases, duren un ciclo entre un año, año y medio, se nos olvida es la fertilización y hacemos fertilizaciones al ojo. Entonces la fertilización al ojo eh, no es efectiva porque no sabemos los requerimientos tanto que necesita el suelo en sus enmiendas, en sus correctivos, como lo que necesita la planta realmente para desarrollarse. Entonces... Eh, este recorderice es diciéndoles que una planta necesita pues de, de, de todos estos de, de, de los famosos chon de, necesita de, de la parte del sol para hacer la fotosíntesis, necesita de los elementos mayores, necesita de los eh, elementos secundarios o menores, necesita de micronutrientes. ¿sí? Y de elementos eh, 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 de micronutri micronutrientes. Todo esto es para inicialmente eh, cuando sembramos, empieza el proceso de germinación, empieza el crecimiento de la primera hoja. En el momento en que crece esta primera hoja, empieza a asimilar todos estos elementos, todos estos factores. Y ella empieza a, eh, el proceso de, de la fotosíntesis para el desarrollo tanto radicular como el, el desarrollo de las hojas. Y siempre vamos a tener unos recursos acá, unos almacenamientos de, de carbohidratos para los futuros rebrotes. Entonces, eh, la fertilización se, tiene que ser en momentos óptimos. Eh, nosotros recomendamos de la experiencia de campo, después de los pastoreos, entre el día 5 al día 10, después de un pastoreo, si nosotros estamos estableciendo una pradera de ceros, eh, esa fertilización de, de establecimiento nos ha funcionado muy bien una semana después de sembrado, ya cuando hay algo de desarrollo. Tanto de la, la primera hoja como el desarrollo radicular para que tenga eh, una, un proceso de, de absorción de los nutrientes, tanto la raíz y la hoja tenga el proceso de fotosíntesis para hacer todo el proceso de sintetizar todos estos nutrientes. Eh, eh, Las fertilizaciones foliares. También son coayudantes en el proceso de, de complementar. Eh, la fertilización foliar no reemplaza la edáfica, la complementa. Eh, por el manejo que tenemos generalmente en las fincas, eh, por el control de plagas o enfermedades, se pueden eh, eh, suministrar. Estas fertilizaciones a través de esas aplicaciones. Eh, a mí siempre me preguntan qué es mejor, la fertilización edáfica o la fertilización foliar. Y siempre doy la, la misma respuesta: la una compensa la otra, ambas son necesarias. Eh, hay momentos donde las fertilizaciones foliares pueden ser más efectivas. Y es cuando la planta se encuentra a veces en estados de estrés. Entonces, eh, la plantita puede estar en estado de estrés cuando hay encharcamiento, cuando hay mucha eh, lluvia. Eh, esa fertilización foliar la saca de ese estrés. O cuando está en una época de verano, también colabora mucho para ese proceso de, de sacar eh, de, de que ya tenga unos nutrientes. Mmm, Directamente a través de las hojas y pueda salir de, de ese tipo de estrés. Eh, también se consiguen en el mercado otros tipos de, de fertilizantes foliares como hormonas, fitohormonas. Eh, en pastos funcionan bien, no hay ningún inconveniente. Eh, las aplicaciones se pueden hacer en conjunto con algunos controladores de, de plagas. Eh, también se pueden hacer eh, la combinación entre eh, un fertilizante eh, foliar y en eh, conjunto con algún tipo de hormona. Esa es la importancia que tenemos nosotros en el manejo eh, de la fertilización. Eh, hay otro otro, otro término. Agronómico, ¿sí? que tenemos que tener en cuenta es que una planta produce hasta donde le permite el límite de nutriente que contenga en menor cantidad. ¿A qué se refiere esto? Que un elemento no reemplaza a otro. Eh, a veces uno observa en la mayoría de las fincas que hay fertilizaciones con solo eh, nitrógeno. El nitrógeno no reemplaza el fósforo, ni el potasio, ni el azufre. El nitrógeno tiene su función, que es formación de, de, de la estructura de las hojas. Entonces, no va a reemplazar eh, los requerimientos que tiene, por ejemplo, el tallo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Eh, no hay fertilizaciones o recomendaciones eh, planas, o sea, eh, fertilizaciones eh, con, con índole eh, que sirva para todo tipo de finca, las fertilizaciones tienen que ser de acuerdo al análisis y al material sembrado. Los requerimientos de un ray gras son diferentes al requerimiento de un trebol o a los requerimientos de una alfalfa, avena o maíz. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta eso de acuerdo a la recomendación de, de la de del ¿qué? del laboratorio o del profesional en, en el tema de la fertilización en el plan eh, otro término es que el exceso de un nutriente no compensa la falta de otro ya que cada uno cumple con funciones específicas entonces eh, tenemos que eh, tener conciencia que algunos eh, planes de fertilización que están encaminados eh, en el caso de, de las eh, praderas de, de, por ejemplo, de Quicuyo versus una pradera de Raigras son eh, con diferente condición, son plantas que a pesar que las hemos querido manejar igual, son de requerimientos eh, diferentes porque son de, de, de fenología diferente. Entonces, también debemos de, de cumplir con esa falta de que un nutriente no compensa el exceso ni la deficiencia del otro. Eh, de acuerdo a... A lo que hemos estado organizando en la empresa de estos temas, de, de estos ensayos que hemos estado haciendo, tanto en la granja como en las fincas que, que nos dejan tener acceso a, a hacer estos experimentos, uno siempre concluye que las vaquitas comen hojas, no comen tallos. ¿A qué me refiero a esto? Eh, en algunas fincas el tipo de rotación que tienen son muy largas y de nada nos vale fertilizar bien una planta y el aprovechamiento sea el, el inadecuado. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Los aprovechamientos deben ser en sus momentos óptimos. Si tenemos un plan de fertilización específica, un ray gras, en periodo entre un pastoreo y el otro está de acuerdo a su fenología de sus tres hojas bien desarrolladas está entre los días 35 máximo el día 40 ¿Sí? esos son los momentos óptimos de aprovechamiento y donde obtenemos los mejores eh, contenidos eh, de, de la parte nutricional de la planta entonces tenemos que tener en cuenta esos días de rotación. Y de acuerdo a las rotaciones, también tenemos que tener en cuenta qué materiales podemos sembrar. ¿Sí? Si se nos adapta mejor un ray anual para rotaciones entre 30 y 35 días, un ray eh, intermedio híbrido entre 35 y 40 días, y un ray perenne entre. 40, 45 días. Entonces, de ahí la importancia de nosotros tener claro qué rotación tenemos, qué capacidad de carga tenemos, eh, si, queremos, si queremos crecer en capacidad de carga, qué materiales se adaptan mejor y de acuerdo a eso tenemos que tener en cuenta eh, lo que es la parte de fertilización. En el caso de los raygrases, eh, la fertilización de los, de los periodos eh, de acuerdo a su, a su duración, eh, el raygras, pues anual, por su condición de ser más precoz, de establecimiento más rápido, pues eh, asimila más rápido la parte de fertilización. Ya los intermedios eh, tienen una asimilación un poco más mmm, tardía e igualmente los perennes pero en sí la fertilización influye mucho en la parte de la producción como de su contenido nutricional eh, eso era lo que les quería comentar en esta ocasión eh, si ya tienen dudas preguntas con mucho gusto eh, se las atiendo. Doctor, muchas gracias. Muy, muy interesante su, su conferencia. Tenemos esta de Zoom, la primera es del señor Diego Pérez, eh, donde nos dice buenas tardes. Nosotros en Antioquia pastoreamos el rey Grasa a los, de los 28 a los 32 días. Según los estudios que se realizaron, se hizo a los 55 días. Sí, eh, la primera medición la hicimos a los 55 días porque fue desde el establecimiento hasta la primera producción. Hasta el primer corte o pastoreo. La segunda sí se hizo a los 37 días. ¿sí? Y estamos, ya ahorita viene la otra. Cada 35-37 días vamos a seguir haciendo las mediciones a ver cómo se comporta la fertilización versus los días de rotación. Perfecto. Aquí tenemos otra del señor Diego Pérez. Y nos pregunta qué medidas se pueden implementar para evitar la pérdida del material vegetal en los potreros residuos sembrados. He realizado varias siembras. La fertilización se hace con base a los análisis de suelo. Y el área de los potreros, pero luego de tres a cuatro pastoreos se pierde mucha cobertura de capa vegetal. Eh, ahí depende mucho de la, del establecimiento. Es que hay una condición en el cual, si uno acondiciona muy bien el suelo, eh, la raíz se puede anclar mejor. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un ancleamiento falso? Eh, muchas mmm, prácticas que hacemos por el tema de que necesitamos una oferta de forraje rápido es que no acondicionamos muy bien la preparación en el cual se crean raíces falsas entonces el gras se desarrolla sobre la capa vegetal del acondicionamiento no sobre la capa orgánica del suelo entonces las vacas en el proceso de pastoreo, como ellas no cortan, sino arrancan, van eh, eh, arrancando las plantas, por lo cual la densidad de plantas por metro cuadrado se va bajando. Esa es la condición. Ahí eh, recomiendo, yo siempre recomiendo que el, cuando no tenemos un buen acondicionamiento en el establecimiento de la pradera, en el momento de sembrarlo, eh, se pudiera hacer uno o dos cortes, eh, los primeros dos cortes sería lo ideal, que es darle más tiempo a la raíz para que se ancle ya el suelo, porque en ese momento está anclada esa material vegetativo de la preparación. Entonces, al darle más tiempo a esa raíz, pues se va a anclar mejor y no va a tener problemas de arrancamiento. Perfecto, doctor. Y el señor David Pineda eh, nos menciona que le ha sucedido en varias ocasiones que luego del establecimiento de reigras empiezan a aparecer manchas amarillas con puntos cafés Me gustaría saber cómo, qué tipo de de medidas puede tomar para evitar pérdidas eh, sí. y qué tipo de enfermedad podría ser lo que pasa en bueno eh, en el tema de los reygrases, ellos son atacados cuando nutricionalmente no están bien Bien, es decir, cuando no están fertilizados. Eh, los raygrases lo que más sufren es de roya. En algunos casos hay unos materiales más resistentes que otros. Generalmente los materiales más recientes, estoy hablando de hace 8, 7 años que han llegado al mercado, los últimos 8 años, son más resistentes que los materiales más antiguos. Eh, ¿Qué he observado? que cuando en el caso de nosotros los que no le fertilizamos están teniendo ataques de rolla, generalmente son rolla. Esos ataques se dan porque la planta no está eh, con condiciones ideales de defenderse de esos ataques. Por lo tanto, eh, yo recomiendo es revisar su plan de fertilización. Eh, en algunos casos... Eh, se hacen controles esporádicos con fungicidas. ¿sí? Si son muy altos los ataques, eh, yo recomiendo eh, hacer un control con fungicida, fertilizar y darle un tiempo de, de descanso un poco más largo por el tema de, de las aplicaciones y ya el próximo pastoreo, próximo corte, se recupera en condiciones mejores. Pero en sí es falta de una fertilización más, es, más específica para que el, el rey graso, el pasto, tenga como ese poder de, de resistencia a ese ataque. Gracias, doctor. El señor Diego nos pregunta si es posible cultivar rey gras a 1800 metros sobre el nivel del mar. Bueno. Actualmente hemos estado haciendo ensayos. Sí. Eh, yo tuve la oportunidad de mirar un estudio en, en, en Uruguay donde hay regrases entre los 1400 y los 2000 centímetros, 2.000 metros, perdón, sobre el nivel del mar. Y ellos allá manejan mucho regras tipo italiano. Eh, hemos venido haciendo ensayos en fincas donde tienen. Eh, sistemas de riego eh, nos ha ido relativamente bien con materiales tipo italiano nosotros tenemos uno que se llama green spirit y nos ha estado funcionando sobre esa altura eh, ensayos relativamente ya no, inicialmente iniciamos con unos kilitos ya el cliente está llevando bultos y nos ha comentado que que se le ha Adaptado, y lo único que nosotros recomendamos es que si tiene la oferta de regar, la oferta hídrica, para compensar esa, esa deshidratación que él va a tener durante el día caluroso, eh, compensa para que él resista. Eh, en esos estudios que hicieron en, en Uruguay, inclusive dan recomendaciones de el riego y la fertilización. En la tarde, tipo 4 a 6, 7 de la noche, hay que tanto fertilizar como regar para que en el transcurso de la noche él tenga la oportunidad de nutrirse y aguantar el sol del día. Prácticamente ese es el principio. Perfecto, doctor. Aquí nos pregunta el señor Juan Pablo Ramírez cuál debe ser la altura del rey gras al momento de salida de los animales. Es muy importante esa pregunta. Eh, todos los rey tienen una altura de pastoreo y de corte ideal, que oscila entre los, yo recomiendo, entre los 7 a los 10 centímetros. ¿Qué es lo que pasa ahí? Eh, generalmente en ese en esa área eh, están todas las reservas de los carbohidratos del rebrote. Entonces, si nosotros pastoreamos por abajo de los 7, a veces a ras o cortamos por debajo de los 7, el rebrote va a ser más lento. ¿Por qué? Porque la, la hoja que, eh, la primera hoja, hoja bandera, eh, se va a demorar en salir porque ya la cortamos. Entonces, en el momento de salir y mientras ella eh, hace el proceso de fotosíntesis, hay una, un desgaste de los pocos carbohidratos que hay y el rebrote va a ser más tarde y la persistencia de la planta también se va a disminuir. Es al, si vamos a tener un gras que generalmente en condiciones ideales de corte o pastoreo entre 7 y 10 centímetros nos dura un anual año, año y medio. Cuando lo sobrepastoreamos, dura eh, un promedio de seis, nueve meses. ¿Por qué? Porque dañamos la reserva de los carbohidratos y lo vamos dañando, le vamos disminuyendo, perdón, la persistencia de la planta. Perfecto. Aquí el señor Faudio Tarapués eh, nos escribe desde Nariño y pregunta que si está en periodo de siembra, ¿qué tipo de reygrasa es recomendable? Eh, buscando que sea duradero por muchos años. Y además, si es importante o es necesaria eh, la aplicación de cal en el terreno. Eh, empezamos por la cal. La, la cal en, algunos, en algunas recomendaciones es necesaria y en, al, en algo otras recomiendan yeso. ¿sí? Depende de la condición del suelo en el momento del análisis de suelo. Eh, eh, yo, por costumbre, eh, eh, siempre hago las enmiendas con cal, eh, no he tenido inconvenientes, pero eh, también he encontrado ganaderos que hacen incorporaciones, o eso se llaman correctivos con yeso, entonces no hay problema. Segundo, no hay un raigras totalmente perenne, eh, los raigraces. Según la clasificación que tenemos acá en, en nuestro trópico o en la zona ecuatorial mejor, eh, es de acuerdo al, al país de origen de donde desarrollan los materiales y hacen la producción de las semillas. Eh, nosotros, eh, los regrases anuales aquí, bien manejados, pueden durar hasta dos años, los regrases intermedio, hasta tres, tres años y medio y un regras perenne eh, en condiciones ideales que una condición ideal es eh, primero un establecimiento con un acondicionamiento bueno unas enmiendas unos correctivos una fertilización de establecimiento adecuada eh, una altura de corte y de aprovechamiento adecuada puede durar hasta cuatro años pero totalmente perenne no hay eh, la duración depende mucho también de nuestro manejo, eh, en algunas ocasiones las temporadas de lluvias eh, colocamos ese lote y el, el, el pisoteo de la vaca, eh, el, eh, todo lo que viene ese trajín del pastoreo, yo a veces hablo en campo que el pobre raygras le toca primero aguantarse la vaca que lo arranque. Segundo, que lo pise. Tercero, que lo defeque. Cuarto, que lo orine. Y de quinto se acuesta encima. Entonces es, es difícil para la planta soportar ese. Y fuera eso, ocho veces al, al año hacen, hacemos eso. Y en las épocas de lluvia, eh, ese trajín, ese, ese proceso, deteriora mucho la pradera. Doctor, aquí el señor Juan García nos pregunta si es aconsejable sembrar la pradera 100% en rey gras o hacer intersiembras con el chico. Bueno, eh, este tema de las intersiembras o el 100% de reigrás depende del objetivo de cada finca. ¿sí? En el caso especial es que tenemos en la sabana de Bogotá y en unas partes de... de, de, de Voy acá, es que eh, la agresividad del quicuyo no nos deja tenerlo totalmente eh, al 100%. Entonces, yo me acuerdo hace 15, 18 años que en una época quisimos eh, acabar con el quicuyo y sembrar solo rey gracias. En esas zonas no funcionó, eh, nos tocó unirnos al quicuyo en intersiembra. Eh, hay algunas fincas que, de acuerdo a la agresividad del quicuyo, eh, tienen un porcentaje. Entonces, en unos quicuyos bien agresivos, el porcentaje está entre el 30 y el 50% de intersiembra con raygrases, eh, Donde el quicuyo es menos agresivo, ya le aumenta las, eh, la densidad de siembra al raygras, Estamos hablando de un 50%, un, un 70%. Y en zonas donde realmente el quicuyo no es agresivo y tienen condiciones especiales, por ejemplo, eh, que las heladas son más agresivas, que los periodos de, de, de lluvias no son bien estables. Entonces, en esas, esas zonas se están sembrando 100% regras. Eh, donde hicimos el, el, el ensayo. Sembramos 100% raygras, eh, tenemos ahí que los la agresividad del cuyo no es muy alta, entonces nos da para manejarlo bajo esas condiciones y el comportamiento es bueno. Eh, la fertilización en estas mezclas, eh, yo digo a veces que uno debe de darle de comer al que está más débil, entonces a veces... Eh, debe uno fertilizar más específicamente con elementos eh, con microelementos perdón que necesita el ray porque en sí hacia la fertilización a nivel de elementos mayores sí es muy parecida sino ya es con elementos menores que el ray necesita para competir mejor eh, en condiciones mejores con el kikuyo entonces no hay ningún problema con las con ese método de la sintar siembra. Bien, doctor, aquí hay una pregunta del señor Julián Alberto Gallego, eh, que nos pregunta que además del rey gras, eh, ¿qué paso aconsejaría usted para una zona de trópico entre los 1.450 y los 1.900 eh, metros sobre el nivel del mar? Bueno, esa, esa es la zona donde más inconvenientes tenemos los que suministramos eh, raigrases, en el caso de los raigrases. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque es una zona de transición, entonces no hay, no hay de dónde coger materiales eh, que se adapten en, esa, en esas alturas. Entonces, si sí hay, sí hay una deficiencia en la cual no tenemos... Eh, establecidos algunos otros materiales nuevos, o sea, eh, porque en, en cada zona hay materiales nativos de ahí, pero materiales nuevos no. Actualmente estamos en ese proceso de conseguir productos para ese tipo de, de altura, de transición que llamamos nosotros los que estamos en, en el tema de, de las praderas. Doctor, la señora Alejandra Moya nos hace dos preguntas. La primera es cuál es la acidez ideal eh, del suelo para el cultivo de rey gras? Uh -huh. Y la segunda es si el vicios ataca al rey gras eh, de la misma forma que al cultivo. Si sí, el vicios ataca al rey gras, casi de la misma manera. Sí, eso sí, sí, no, no, no distingue ahí eh, eh, diferencia. En el tema de la acidez, un rey gras eh, se puede establecer entre 4.5 hacia arriba. No hay ningún problema. Eh, ya se maneja, es un tipo de fertilización de acuerdo al análisis en el cual compense eh, esa acidez para que eh, la planta pueda absorber los nutrientes que les estamos suministrando. Entonces, son ya unas fertilizaciones más específicas por el tema de la acidez, pero no hay inconveniente después de los 4.5. Doctor, aquí el señor David Pineda nos pregunta que, además del rey gras y el quituyo, ¿qué otro tipo de pastos puede sembrar entre los 2.900 y 3.000 metros sobre el nivel del mar? Bueno, eh, en ese tipo de altura tenemos mmm, productos como, por ejemplo, el azul orchoro que es un, tip, un tipo de, de forraje de, ese, de esa altura específico. Eh, también podemos eh, sembrar tréboles. Eh, hay trébol rojo o trébol blanco. Eh, la diferencia entre los tréboles es la adaptación. El trébol rojo, eh, o mejor, el trébol blanco se adapta a condiciones de, de acidez y el trébol rojo es menos tolerante. Entonces, de acuerdo, si tiene alguna evidencia de un análisis de suelo o alguna evidencia de que es tierras ácidas, podría sembrar trébol blanco y un azul orchoro, que son típicos de, ese, de esa altura. Doc, aquí tenemos otra que nos preguntan que en zonas de difícil acceso a trabajos con maquinaria, ¿qué tipo de labranza manual pueden realizar para hacer intersiembra y qué tipo de regras se acopla mejor y, y intersiembra es bueno en, la, en las zonas donde se dificulta la, la labranza con tracción eh, eh, de, de tractor eh, uno aconseja a veces es, si todavía hay ese manejo de la gente de la zona de Labranza contracción animal. Entonces, ¿qué es lo que uno busca en el proceso de, de, de acondicionamiento del suelo? O, ¿cómo sería lo ideal en el momento en que no tenga acceso a maquinaria? Es eh, darle una, un, un barbecho, hacer un proceso de barbecho superficial donde la semilla tenga. La mayor, el mayor contacto con tierra para que germine. Eso es lo que busca uno. ¿sí? Generalmente, los raigraces o los pastos, ellos se desarrollan en los primeros 10 centímetros de profundidad. No se desarrollan eh, más profundo en el caso de los raigraces. En el caso de las alfalfas, son las únicas que pueden profundizar hasta, hablan hasta un metro, metro y cincuenta, y han encontrado. Pero ya son otras labranzas que se necesitan. Entonces, lo que uno busca siempre es una forma en la cual uno pueda condicionar en el, el suelo donde tenga la semilla contacto es con tierra, que es donde eh, se hace todo el proceso de germinación, ampliamiento eh, y el desarrollo radicular. Entonces, ahí sí toca buscar. Eh, los elementos que se puedan hacer de ese acondicionamiento. Doctor, tenemos una pregunta más en la que nos dicen, ¿qué tan efectivos son los bromatológicos digitales versus los de laboratorio? Bueno, eh, hace dos años lanzaron este tipo de bromatológicos digitales, en el cual eh, todo tiene un proceso de... De adaptación y, y también un, un, un proceso de actualización. Eh, nosotros los, lo adquirimos hace dos años, el bromatológico digital, y hemos contrarrestado contra bromatológicos químicos. Eh, de primera mano, eh, son dos principios totalmente diferentes. El, el bromatológico digital es a través de una foto de alta definición en el cual eh, en el momento en que se toma la foto atraviesan una onda esa onda es la que el, el programa el software hace un análisis y después va a un plano o mejor hace un proceso de algoritmo en un plano cartesiano y de acuerdo a esos, da unos resultados. Eh, el bromatológico digital, como es a través de una foto, es un área totalmente más amplia, diferente al bromatológico químico, que, que son áreas específicas. Se toman eh, muestras 3, 4, 5 muestras de áreas específicas. Eh, cada vez se acercan más, eh, cada vez acoplan más, eh, pero sí sirven como base. Entonces, eh, ambos tienen sus ventajas y también tienen sus limitantes, pero cada vez se, se, se acercan más a los a los resultados de cada uno. Perfecto, doctor. Ya no, no tenemos más preguntas en, en YouTube ni en Zoom. Eh, queremos brindarle un agradecimiento especial por eh, la conferencia que nos dio el día de hoy por el acompañamiento que ha venido haciendo AgroGlobal a la asociación eh, les recordamos a todas las personas pues que aquellos que estén interesados en mayor información eh, nos pueden contactar o pueden contactar a AgroGlobal eh, por medio de sus redes sociales eh, igual también queremos recordarles que tenemos eh, pues venta permanente de material genético vajillas. nosotros hacemos productos en, la, en el departamento de Cundinamarca y Boyacá y además de eso hacemos envío a todo el país. Queremos agradecerle en nombre de la asociación, en nombre de nuestra junta directiva, de nuestro presidente, el doctor Carlos Quiroga, de nuestros socios, la dirección ejecutiva técnica y los demás funcionarios por su participación. Y además queremos pues, informarle a las personas que más adelante vamos a tener una nueva charla global en la cual nos van a brindar muchos más datos de interés. Muchas gracias a todos, a todos. Muchas gracias, eh, doctor Luis Ernesto, y eh, queremos pues abrir más espacios en los cuales los, los eh, socios y además las personas que se contactan con nosotros puedan eh, tener una mayor cercanía con ustedes. Eh, muchas gracias por la invitación. Muy amables, de parte de Agroglobal. Estamos con todos nuestros eh, asistentes en campo a nivel nacional. Tenemos nuestras páginas, tenemos nuestros eh, correos abiertos para cualquier situación de asesoría que nos soliciten y de antemano muy amables y gracias. Gracias, doctor. Feliz tarde para usted, feliz bueno, tarde para todos. Bueno, gracias, muy amable.